quieren ir? McDonald's. ¿Te van a pedir lo mismo? ¿Que se quieres agua? Yo creo que voy a grabar un Tato Biscuit. ¿No adentro? Sí, ahí adentro. ¿Qué horas son? Estamos a sábado y vengo con los tres chiquillos. Estamos a sábado, son las 9:20 y vengo con Ángel. Sebas, ¿viene enojado Sebas? ¿O viene en el teléfono? Y vengo con Ceci. Yo apenas salí de trabajar hace un rato y ya tengo hambre. Solamente me comí un... ¿cómo se llama? Un poquito. Un muffin. Está todo el sol. Y les dije que... Desde anoche les dije que les iba a... si querían los iba a llevar a desayunar. Ya tengo bastante, bastante que no los llevo. Un chorro. Que no los invito. Entonces dije, los voy a llevar. ¿Cómo se dice? A llevar. Pero yo tenía ganas de ir a otro lugar, mi hijo. Al que está allá enfrente. Yo tengo ganas de ir a otro restaurancito que ellos nunca, nunca han ido. No, ellos nunca han ido a ese restaurancito y también es de desayunos. Al del techito rojo, mijo. Al, no sé cómo se llama. Underwood. Evelyn y mi esposo se fueron a andar dejando a mi mamá. Mi mamá se fue el día de hoy. Yo no los acompañé porque tenía que trabajar y no tenía quien me cubriera. Si no, pues yo se hubiera ido. Ahí, mijo. ¿En Wagen? Se me antoja ir ahí. Ya ni sé qué estaba diciéndoles. Y les digo, me los traje a desayunar. Evelyn y mi esposo no están. Mi hermano también se fue con ellos. Yo no pude ir. Resumen rápido. Yo no fui porque trabajé. No tenía quien me cubriera. Entonces, también como el lunes voy a... El lunes pedí la salida bien temprano. Pues también después a lo mejor iban a decir el sábado y luego el lunes. Pero bueno, ya llegamos aquí al McDonald's. Vivimos bien cerquita, no vivimos ni 5 minutos y de bola llegamos. Pero bueno, los traje a desayunar porque tengo que ir a terminar de lavar, tengo que ir a hacer qué hacer, acomodar mi cuarto. La casa en sí no está muy muy cochina, la sala está limpia porque la limpié ayer, levanté todo lo que no iba en la sala. El cuarto de Ángel está limpio, ese lo limpiamos ayer, pero no sacudimos la tele, ¿verdad, Ángel? Entonces les digo, el cuarto de él, ayer lo limpié, los closets, saqué todo. No les grabé porque después andaba rápido, porque pues el tiempo se me iba de volada. Pero bueno, bueno, déjenme, me bajo y a ver qué desayunamos. Yo ni ganas tengo de desayunar aquí. Y ahorita como a las 10:30 me van a traer unos tamales. Por eso nomás voy a agarrar cualquier cosita. Porque yo sí quiero tamales. Y voy a ir a la Walmart de una vez ahorita que salgamos. Pero voy a llevar... No sé si se vayan a ir conmigo. Yo creo que sí van a ir a la casa y luego me regreso. A ver, con razón no huele la troca. Nomás es de darle vueltas. A ver. Ya ves, mira, se lo quitas. Y después se lo mueves. Con razón. Por eso mi troca no olía bonito. Porque yo lo tenía cerrado. Pero huele bien bonito esto. Pónselo, papi. Vamos a bajarnos. Pero déjame ver. Este sí smell it. Ahí está. Ahí. Dale. Ay, me dio toques la puerta. Y se vinieron todos en pijamas. Sebastián se trajo la pijama como que no tiene otra. Se trajo la más rabona que existe. Ay, Sebas. Se trajo ese pantalón por si llueve.
pon las hash brown. No las pongas en la mesa. Pues nada más te pedí dos porque te pedí pancakes. Aquí ponme las mías, mijo, para... Yo nomás pedí estas. ¿Quieres tres o...? Sí, dámelas. No. Así, aquí voy a poner estas. Pero no vayan y pidan capsu. La cosa pena. Sebastián pidió esto. Dos papas y los pancakes. Yo pedí dos de estas, pero yo creo que esta venía con uno de estos. Quiero pensar. Ángel pidió dos biscuits y Ceci también. Ahí está. Sebastián, ¿cómo hace su pancake? En pedacitos. ¿Está bueno, Ángel? ¿Está rico? ¿Tenemos jabón para los trastes? No. Me lo voy a llevar de una vez. Este es nuevo. Este huele a frutas y le rascas aquí y puedes olerlo. Este dice que está a 8.23. Está en oferta. Voy a estar llevando este. Ese. Necesito, oh, aquí están. Necesito uno de estos. Está ese. Ese. Me voy a llevar este de una vez. Uno de estos para acompañar el suavitel. Y por acá no sé, voy a estarme llevando este. ¿Qué es, papi? Oh, ahí le pones jabón, ¿verdad? ¿Ese? Necesito... no hay. ¿Vale más que no? No lo busco. Sevinguis. Ya me iba y se me olvidaba que
no teníamos bolsa de la basura. Bolsas para la basura. Pero a mí me gustan color negras y no hay, de otras. Más que de estas. Pues no es de las que yo uso. Yo una vez me voy a llevar estos para hacer una salsa. Otra cosa para comer más al rato los tamales. Otra ¿cuál? Cosa. Y ya tengo un buen rato que llegué de la tienda y quiero mostrarles cómo tengo aquí en mi sala. Voy a lavar el baño, tengo todo este guerrero, esta moto de Cecilia ahorita la voy a guardar. No está muy sucio, porque pues no está muy sucio, está un poco nada más desordenado. Y ya me encasqueté mi pijama y no les enseñé cómo tenía el cuarto antes, pero pues como les, no sé si les dije, de que ya se fue mi mamá. Y ahorita me habló mi esposo que ya agarraron el camión rumbo a Monterrey. Y pues de ahí mi hermana los levanta, o mi cuñado, no sé. Y pues agarran su viaje directo y sin escalas hasta Cadereyta. Si Dios quiere, llegan más de rato. Entonces nos vemos hasta la próxima. Pero bueno, quiero enseñarles que ya acomodé la cama, ya quité el colchón inflable y entonces ando sacudiendo, ya lavé mis cobijas. Y ahorita voy a buscar una charolita para acomodarle a mi esposo esos perfumes, que tiene más perfumes que no sé quién. Bueno, sí, sí tiene más, le falta otro. Tiene dos iguales, tiene dos pares iguales. Pensó que no lo tenía, yo creo. Pero bueno, así está mi cuarto, mi cama. No les enseñé porque no quiero hacer bien largo el video. Pero ¿qué les iba a decir? Oh, les voy a enseñar lo que compré. Les voy a enseñar lo que compré. Y la cocina está... ¡Qué bárbaros! Y no se cansa ver bien. Miren cómo tengo aquí. Huevo, esa hielera son de los tamales. No los he sacado y ahorita los voy a sacar porque la vez pasada se me echaron a perder por tenerlos en la hielera. Esta bolsa es de basura. Y así tengo aquí todo este cochinero. Les digo que no es mucho. Déjenme prendo la lavadora porque estaba terminando de lavar. Y les voy a hacer un video de mi rutina nueva de lavado actualizada. Pero quería mostrarles qué es lo que compré rapidito ahorita en la Walmart. Ciérrale, papi. Ya están todos los chiquillos. Menos Evelyn. Y ya tengo hambre, porque lo que me comí en el McDonald's fueron las dos papitas y luego me comí un tamal. Pero ahorita me voy a poner a hacer una salsa para comer unos tamales. Por eso quiero rápido hacer todo. Y déjenme les enseño. Miren, estuve comprando estas bolsas porque pues no había negras. Traen un agujerito allí y las puedes oler. Vamos a ver qué tal. Dice que son elásticas, que traen atrapaolores, ultraelásticas y no sé qué otra cosa más. Bueno, estuve comprando las bolsas. Estuve comprando este Glade para el baño. Está, no sé si está renovado el de este o es uno nuevo, no había puesto atención. Y estuve comprando estas para el baño, lo voy a lavar. Y estuve comprando estos dos, porque no sé ni dónde quedaron los otros. Y me estuve trayendo este. Este estaba bien barato, chicas. Y huele bien bonito. Este también. ¿Qué más compré? Hoy estuve comprando pues el jabonzote. Estuve comprando estas perlitas. Y por primera vez estoy comprando este para la ropa negra, a ver qué tal funciona. Y mi jabón, mi Suavitel, que está bien pesado. Pues yo creo que eso es todo. Hoy estuve comprando este para lavar los trastes. A mí me gusta bastante este. Y este Suavitel. Sí, este Suavitel no. Este Pinalen. No sé si notan
Y por acá estuve comprando tomate de fresadilla y chile jalapeño. Oh, y luego compré el rollo y compré las servilletas. No sé si ya las guardaron los chiquillos. Entonces, no sé si notan que la mayoría de mis cosas son con olor a lavanda. Estos los acabo de cambiar porque los compré porque estaban en oferta. Si no, hubiera comprado el olor de lavanda. Pero todas mis cosas son la mayoría con olor a lavanda porque me encanta ese olor a mí. Me fascina. Miren. Huele bien bonito. Antes usaba un aceitito para relajar cuando me sentía mal. Y créanme lo que sí funciona bastante. Este olor a lavanda te... ¿cómo se dice? Te tranquiliza, te relaja, te hace sentir pero súper bien. Pero bueno, también voy a lavar el refri, a lavarlo no, a limpiarlo, a ordenarlo, porque mañana o el lunes no tienen clases los chiquillos, ¿verdad, Sebas? Sí. No, no hay clases el lunes y aparte el lunes tenemos una cita en la mañana con ellos y luego una cita en la tarde conmigo. Pero esa es otra historia. Entonces, déjenme, no les voy a enseñar a... ¿cómo se dice? Paso a paso, porque les digo, no los quiero aburrir, no quiero que este video se haga bien largo. No sé qué les iba a decir. Pues me voy a poner a lavar el baño y está bien cochino el baño. No está cochino, está desordenado porque quité cobijas y las tengo que guardar. Pero bueno, rápido, rápido voy a lavar el baño y ahorita los vuelvo a mirar. Está frío. Miren, aquí está el gatito. Lo cuidamos cuando le damos de comer, porque luego todos abusan de él. Abusan porque le quitan la comida. Siempre lo sentamos aquí. Sí, hemos, sí, sí. A cuidarlo. ¡Súbete! Mira, mira, mira. Miren, no les echo mentiras. ¡Órale! Ahí, sorry por todo el mugrero. Mira, 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 mira. Nos tenemos que correr porque si no le quitan su comidita. Acá tengo la llave. ¡Paga los focos! Y ya pasó mucho rato desde la última vez que estábamos grabando. Lo vamos a llevar a los barcos al cine y nosotros vamos a ir a cenar. Ahí es donde dice mi hijo, hicieron un agujero, mami. ¿Y si no estaba así? Sí, estaba así. Güey, siempre estaba así. Sí, estaba así. Ya, cierre, le hace mucho frío. Se quedó la puerta abierta de la camioneta y se metieron todos los gatos. Pero no, de tú viste tres, todos estaban adentro, mío. Estaban haciendo pachanga. Mira, aquí se quedó la puerta abierta. Es que recuérdame, hermano, viernes. Se quedó la puerta abierta y yo no me fijé, y luego ya los gatos. ¿Cómo así por Javier? Después me asomé y les dije, la puerta se quedó abierta. Y donde Ángel se iba a salir, todos de allá de atrás, aquí parados viéndonos. Por eso ese día me cerraron la troca, güey, ¿tú no crees, güey? Por eso me cerraron la troca ese día, porque el pinche gatito que andaba aquí, yo creo que el gato le picó a laquearla. Me digo, no, Robert. Porque el gato se paró en la puerta, güey, se quería salir por ahí por el vidrio, güey, pues estaba como todo el vidrio cerrado, güey. Yo creo que le picó a laquearla, güey, yo no escuché. Yo cerré la puerta, güey. Esa de aquí, luego fui y cerré la de atrás, güey, que no quise venir a abrir esta, estaba cerrada, güey. Para que escuchen que los gatos laquean las puertas de las trocas, ¿eh? Y se echó una película bien completa. Y gracias a eso tuve que pagar $70 para que le abrieran la troca. Dijo que los gatos habían cerrado la puerta y las llaves se quedaron puestas. ¿Sí, Gaby? Yo no creo, pero bueno. Es que el gato como que se quiso salir por ahí, güey. Es que el gato era volador. Ah, güey, pero como estaba el vidrio aquí cerrado, Gaby. El gatito se paró ahí en la puerta. Yo creo que la verdad quedaba, pues yo no escuché. Yo cerré la puerta esa, luego cerré la detrás. Y ya cuando quise abrir esta, ya estaban todas plaqueadas. Búsquenle un... ¿cómo se dice? Un... a la novela. No, porque tema. Ese día, güey, andaba hasta arriba del tablero, Rubén, andaba el gato, güey. Pero quería bajar yo por ahí, güey. Pero ya aprendió que las llaves no las debe dejar adentro. Sí.
Escúchala para enfrente, mija. Porque estaba bien enojado porque le cobraban $75 en menos de un minuto. Y luego que decía, paga la mitad, como que yo había tenido la culpa. Pues que son tus gatos. No, no son mis gatos. Pero bueno, vamos a ir por Javier. Javier es el primo de Ángel y van a ir al cine. Le juegas. Ceci, Sebas, Evelyn, Ángel y Javier y una amiguita de Evelyn. Van a ir a ver la movie de Avatar. No se enfoca. No te vas a ir a tropezar y te vas a quedar con todas las palomas. ¡Ey, cuida la coca! ¡Cuídalo, Evelyn! ¡Bye, te amo! La ensalada que me echaron. ¿Pediste costillas? Hey. Y yo pedí una hamburguesita. Hamburguesota. Y este es queso y estos son chips. Mm.